Noticieros. Rancherita del Aire. Imparables los contagios de COVID-19 en Piedras Negras. El módulo respiratorio de la Unidad de Medicina Familiar 79 del Seguro Social se realizan alrededor de 30 pruebas rápidas diarias, de las cuales el 50% son positivas, y ayer lunes se rompió récord de consultas al brindarse 137 en un solo día. Esto lo indicó el director de la unidad, Jesús Adolfo Calderón Hernández. En el área del módulo respiratorio, pues se siguen incrementando el número de derechohabientes que acuden a consultar, y así como la realización de pruebas, alrededor de unas 30 pruebas por día, de las cuales la mitad nos salen positivas y la otra mitad negativas para descartar esta patología. ¿Nada más se hacen pruebas a quienes traen síntomas? Sobre todo aquellos que tienen comorbilidades, diabetes, hipertensión, mujer embarazada, los niños menores de 5 años, y aquellos que la sintomatología realmente concuerda para que puedan tener un diagnóstico certero de COVID. ¿Quienes presentan los síntomas entonces también se hacen las pruebas o se determina nada más por la sintomatología que están positivos? También se hacen las pruebas para descartar, y a menos que esa prueba salga negativa, esperamos unos 3 días más para repetir la prueba, ya que a lo mejor todavía no cumple el tiempo establecido para que la enfermedad esté presente. ¿Cuántos son los que están atendiendo por día? Estamos arriba de 100 personas por durante el día. Ayer fue un poquito más alto el número, arriba de 130. Y pues nos sorprendió también el hecho de que ayer se envió un paciente que estaba desaturando al hospital, cosa que anteriormente no teníamos ese tipo de envíos como tal. ¿Se recomienda entonces que se estén tomando la oxigenación? Sí, prepararse con todos los insumos necesarios, como anteriormente lo estamos haciendo, el oxímetro, sus medicamentos de riesgo, que es el paracetamol para fiebre, el gel, hay gente que se proporcionó, tuvo los guantes, ¿verdad?, para tratar a los enfermos que ya tenían el COVID, sus alimentos, algunos artículos desechables también. Porque puede ser que sí, con este número o el incremento que tenemos, pues haya una demanda mayor de todo este tipo de artículos. ¿Serían niños o jóvenes? Un 30%, jóvenes un 20%, y el resto pues son de 18 a 45, con un pico máximo. Los que más tenemos en ese rango de edad son los de 24 años, preferentemente hombres. ¿Qué tipo de tratamientos están utilizando o qué les dan aquí? Nosotros tenemos un kit donde se les otorga paracetamol, algún antibiótico como tal, y si es necesario, pues por ahí el oxímetro para que lo utilicen en casa y poderse estar checando el oxígeno para cuando nosotros les damos el seguimiento, nos informen cómo está su oxigenación en ese momento. ¿Han estado solicitando los tanques de oxígeno? El tanque de oxígeno lo indica segundo nivel. Si con nosotros llega el paciente en forma particular, por lo que requiera dotación de oxígeno, hacemos el envío a segundo nivel para que el especialista lo indique como tal de acuerdo al procedimiento, y nosotros aquí por mes le seguimos otorgando la receta para que sea continuo de acuerdo a la prescripción que indicó el especialista. Noticieros. Rancherita del Aire.